En esta ocasión quiero que me acompañen a visitar a un amigo, Ricardo, que cariñosamente le decimos Tres Toques. Él vive en el Cantón El Carmen y muy agradecido con todos ustedes que me apoyan, que son suscriptores de mi canal de YouTube, porque yo sé que algunos de mis videos llegan a más de 1000 visualizaciones, pero son pocas personas las que se suscriben. Pero gracias de corazón y espero algún día llegar a los 1000 suscriptores para tener la posibilidad de hacer transmisiones en vivo. Pues vamos a ver a Ricardo y le llevamos uno de sus machetes, que son estas, porque él toca guitarra. Pero hoy, más adelante les cuento por qué todo el rollo. Excelente panorama desde el Cantón El Carmen, Verapaz. Nos encontramos un amigo del Cantón El Carmen. ¿Está de lejos los animales? ¿No mucho? No mucho. Guay. Mira que son algo mansitos, pa. Sí. ¿Y aquí vive, pues? Sí. Guay. Ah, pues sí. Papá, nos seguiremos viendo. Gracias. Hace varios meses, trotando, me lo encontré. No sé si alguno de ustedes vieron unos videos anteriores, yo creo que aquí es. Ricardo. Ah, aquí es. Ya me había perdido. Pasaremos a conocer la casa de Ricardo. Richard. El guardián. Este es el mero Ricardo, cariñosamente conocido como Tres Toques. Tres Toques. Contanos, Ricardo, un poco de tu vida. Sabemos, yo sé que he sido amigo tuyo desde cuando íbamos al instituto. No fuimos compañeros, pero nos llevamos bien. No importa el grado, quién iba a un grado, a otro, el nivel, pero la amistad siempre tiene que ser. Sí. Independientemente seamos compañeros o no. Pero queremos saber un poco de dónde sos originario. Yo soy originario del Cantón San Jerónimo Limón, jurisdicción de Verapaz, departamento de San Vicente. Y de 27 años arriba he andado de un lugar así a otro y estoy viviendo aquí en el Cantón El Carmen. Importante siempre rebuscarse de una u otra forma. Tu infancia, ¿a qué se debió, por decirlo así? Mi accidente fue, perdí la vista de 13 años y medio a raíz de un accidente. Me explotó una cápsula detonante en la granada, me cayó ácido en los dos ojos. Pero eso fue allá por donde vivían ustedes. Ajá, por allá, por Limón. Una pedrera, me encontré un tubito y me lo llevé para la casa y lo tuve en la casa. Y luego después de que lo tuve ahí en la casa, como 2 meses, y luego después, para un 4 de enero de 1996, me puse a travesearlo y era una cápsula detonante eléctrica y me explotó. Y me cayó ácido en los dos ojos. Lamentable lo que pasó, pero a la vez, a pesar de todo, vos siempre sos una persona optimista, que de una u otra forma siempre salís adelante, Ricardo. Sí. Ustedes lo pueden ver, pero él no va a andar siempre así, aburrido o enojado, ¿no? Siempre así, bien, bien amigable con todo. Y contento. Ajá. Y de enamorado también. Nada más que fue. Ya no tengo nada. Ya no tengo nada. Como por ahí está, creo yo, la muchacha, la señora. ¿Cuántos hijos, Ricardo? Solo una niña tuvimos. Una niña. Sí, la verdad. Mi hija se llama Catherine Daniela. Valladares Hernández. Valladares, sos de los meros Valladares de. Tiene 11 años. Niña, pero ahora no se encuentra, me dijo. Sí, no, no está con la mamá, no es su nate.
como ella tiene otro hogar y yo me vine aquí para acá donde la niña, tengo como 2 años viviendo. ¿Otro hogar? No. Ya. Está bien. Y una de tus habilidades, no sé si nos puedes demostrar también otro ratito, pero quería decirte que te traía, aunque sea humilde y sencillamente, unos regalitos para que te des gusto. Ah, vamos a ver qué. Ah, acuérdate, guitarra. Porque aquí, ajá. Ah, aunque me dedico a tocar guitarra también y puedo tocar, puedo cantar con fiesta. Ajá, y a eso me dedico, a cantar. De lo que ustedes no saben, que él se gana la vida honradamente, que es lo más importante. Sí, para mí el trabajo de la música es un trabajo humilde, honrado y honesto. Ajá, que no molesto a nadie, no pongo el cuchillo a nadie ni nada. Y pues sí, la gente si tiene voluntad de ayudar, ayuda, y si no, no. Ajá. Sí, pero sí me gano la vida yo honradamente. Así he sacado adelante a mi hija, ya tiene 11 años, va a quinto grado. Aparte que ya va a quinto grado, y digamos, yo estudié, comencé a estudiar de 8 años, de 13 y medio cuando me sucedió el accidente, logré sacar y el bachillerato, a pesar de todo, estudio. Lo sacaste normal, ¿verdad? Sí. Siempre con el método Braille, pero él no iba a una escuela especial, por decirlo así, no, sino que... De sexto para arriba, porque fui a la escuela de ciego. Allá en la escuela de ciego estuve 2 años, me dieron plazo, me mandaron para un área que se llama RF, que significa rehabilitación funcional, y en esa área estuve ahí yo, estuve ahí estudiando, pero como yo era uno de los alumnos más sobresalientes que había en la escuela de ciego, entre 75 alumnos que había, yo era más sobresaliente. Cuando llegaban a hacer entrevistas, a mí me llevaban a que atendiera a las personas. Aparte de eso, digamos, si necesitaban algo, y me decían, mire, pues sí, vamos a hacer tal cosa, actividad o algo así. Me incluían bastante en las cosas en la escuela. Y me pidieron padecer si yo me quería quedar los 2 años o un solo año, porque yo lo que se emprende en 2 años de estudio, en 1 año ya me lo había aprendido. Vaya, sí. Y algo también muy importante, que aquí como lo ven y todo, pero un gran ciclista también. Puedo andar en bicicleta, me puedo subir a palos de coco. Bueno, antes podía subir en palos de coco hasta de 15, 20 metros. Hoy, como unos 6, 7, 8 metros me subo. Ah, pues vamos a probarte, aquí te subís en este poste que está aquí. Ya me subo. Pues sí, Ricardo, anda con todo, Ricardo. Sí. Entonces, de todo, incluso yo recuerdo haberte visto un tiempo que trabajaba yo aquí por Oriente. Hasta allá andaba en los buses de Usulután, en toda la zona. Usulután, no, sí. Solo en la zona de San Vicente, sino que me voy dependiendo. Usulután, Zacate, Chalate, Sensunte, aquí en San Vicente, Cojute, todo el centro. Bye. Hoy, últimamente, he ido ya por El Salvador del Mundo. Ah, me presento. Hola, buenas tardes. Mexicano. Pues sí. Si alguno de ustedes lo puede... se lo encuentra en algún bus o donde sea, pueden colaborar con él. La meta de Candelaria, todo eso me ando ahí. Todo me ando ahí. Está bien, me parece. Sí. Y has evolucionado también, a veces de primero con guitarra y todo, ahora ya diferente, sí, las dos formas. Fiesta. Vaya. Está bien. Ya le vamos a cantar una canción. Entonces que nos demuestre, a ver si es cierto. Ah, ya sé que incluso cuando íbamos al instituto, algunos andábamos ahí entre todos amigos y lo llevé a la casa también para que le cantara también a mi mamá o a algunos amigos, entre todos, cualquier tipo de canción. Así que este multifuncional está Ricardo. Hasta alabanza han dado a cantar. Vaya, de todo. Con guitarra.